Código de problema OBDI y descripción técnica, filtro de partículas 10 sobre temperatura banco 2 ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford y no, Mercedes-Benz, etcétera, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Si su vehículo diesel, equipado con OBDI y almacenado, un código P200D significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un grado excesivo de temperatura del filtro de partículas diésel para el banco de motores 2 el banco 2 es el banco del motor que no contiene el cilindro número 1 el filtro de partículas diésel en lo que respecta a un vehículo diésel moderno de combustión limpia está diseñado para reducir las emisiones nocivas de escape antes de que puedan liberarse a la atmósfera las las emisiones de escape consisten principalmente en hidrocarburos HC, monóxido de carbono, co-óxido de nitrógeno, NOX y partículas o yin en aplicaciones de diésel. El filtro de partículas diésel es básicamente un filtro grande, malla fina, que es capaz de soportar temperaturas extremas. El escape del motor fluye y las emisiones nocivas quedan atrapadas dentro de un elemento de filtración de platino. Las temperaturas extremas generadas dentro del filtro de partículas diésel ayudan a quemar elementos de emisiones nocivas. La responsabilidad principal del filtro de partículas diésel es la reducción del hollín del escape del motor diésel. Si sí, ha notado que los motores diésel modernos funcionan más limpios y con menos humo negro que los motores diésel de hace unas décadas, se debe a la implementación del filtro de partículas diésel en el sistema de escape. Los sistemas de recirculación de gases de escape EGR van un paso más allá en la reducción de NOx. Sin embargo, los motores diésel más grandes y potentes de hoy en día no pueden cumplir con los estrictos estándares de emisiones federales EU. Con LGR y el filtro de partículas diesel y la trampa de NOx, solos por esta razón se inventaron los sistemas de reducción catalítica selectiva SCR. Los sistemas SCR inyectan fluido de escape diesel DEF en el escape frente al filtro de partículas diesel y, o el convertidor catalítico. La inyección DEF de tiempo preciso eleva la temperatura del elemento de filtración y le permite funcionar de manera más eficiente. Hace que el elemento de filtración Dure más y permite que se emitan menos emisiones de escape nocivas a la atmósfera. Los sensores de temperatura de escape se colocan antes y después del filtro de partículas diésel para controlar su temperatura y eficiencia. Todo el sistema SCS es monitoreado y controlado por el PCM o un controlador independiente que interactúa con el PCM. De cualquier manera, el controlador monitorea los sensores de temperatura de escape, NO2 y O2, así como otras sensores. Entradas para determinar el tiempo apropiado para la inyección de DEF. La inyección precisa de DEF es necesaria para mantener la temperatura de escape dentro de parámetros aceptables y optimizar la filtración de contaminantes. Si el PCM detecta una temperatura excesiva del filtro de partículas diésel, para el banco de motores 2, se almacenará un código P200D y se puede encender una luz indicadora de mal funcionamiento, un corte de un filtro de partículas dice el típico, ¿cuál es la gravedad de este DTC? Cualquier código de filtro de partículas, dice el almacenado, puede ser precursor de un sistema de escape obstruido. El código almacenado P200D debe considerarse severo y abordarse lo más rápido posible. El daño del catalizador podría producirse si las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código no se rectifican de manera oportuna. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P200D pueden incluir disminución del rendimiento del motor humo negro, excesivo del escape del vehículo, reducción de la eficiencia del combustible, otros códigos relacionados con las emisiones. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? ¿Del código? Las causas de este código pueden incluir sistema SCR inoperativo, inyector SCR defectuoso, fluido DEF incorrecto o insuficiente, sensor de temperatura de escape defectuoso, controlador SCR defectuoso o error de programación, fugas de escape previas al catalizador. Si los códigos SCR también se almacenan, estos deben abordarse antes de intentar diagnosticar el P200 del almacenado. Las fugas de escape previas al catalizador deben repararse antes de intentar un diagnóstico para este tipo de código necesitará acceso a un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital DVM, un termómetro infrarrojo con puntero láser y una fuente de información de diagnóstico específica del vehículo para diagnosticar un código P200 de y Puede encontrar un boletín de servicio técnico TSB que coincida con el año, marca y modelo del vehículo, además del tamaño del motor, los códigos almacenados y los síntomas exhibidos podrían y a proporcionar información de diagnóstico útil deberá comenzar su diagnóstico con una inspección visual del sistema de inyección SCR, sensores de temperatura de escape, sensores de NOx y arneses y conectores de sensores de oxígeno 02, el cableado o los conectores quemados o dañados deben repararse o reemplazarse antes de continuar. Continúe conectando el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado, escriba esta información antes de borrar los códigos y pruebe conducir el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código. El código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar en este momento si el PCM entra en modo de preparación. Si este es el caso, es posible que las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código empeoren antes de que se pueda hacer. Un diagnóstico preciso. Si se restablece el código, busque su fuente de información del vehículo para obtener diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de clavijas de conector, vistas de la cara del conector, así como procedimientos y especificaciones de prueba de componentes. Esta información será necesaria para completar el siguiente paso de su diagnóstico. Use el termómetro infrarrojo para obtener las temperaturas reales del filtro de partículas diésel pre post. Observe el flujo de datos del escáner para comparar sus hallazgos reales con la información que se encuentra en la pantalla de visualización de datos del escáner. También compare los datos del sensor de temperatura de escape entre los bancos del motor. Si se detectan inconsistencias en la temperatura de escape, pruebe los sensores respectivos usando el DVOM. Los sensores que no cumplan con las especificaciones del fabricante deben considerarse defectuosos. Si todo los sensores y circuitos parecen funcionar según lo previsto. Sospeche que el filtro de partículas diésel está defectuoso o que el sistema SCR ha fallado. Asegúrese de que el depósito de DEF esté lleno con el fluido apropiado y que el sistema SCR funcione según lo previsto.